Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó la convocatoria para la nueva elección a la gubernatura del Estado del Puebla, en la cual se estableció que el día de la jornada electoral sea el 2 de junio y el día para la toma de protesta el primer día de agosto de este año. La jornada electoral para elegir al gobernador o gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano del Puebla, a la que se refiere el presente decreto, se realizará en toda la entidad el día 2 de junio de 2019. Cuarto, el candidato o candidata que resulte electo en el proceso electoral extraordinario tomará protesta como gobernador o gobernadora del Estado de Puebla ante el Congreso del Estado en sesión solemne el día 1 de agosto de 2019. Guerra contra el narco ya terminó, asegura AMLO después de varias horas de discusión en una reunión privada. Los diputados del PAN cedieron y aceptaron que la fecha de la elección sea el 2 de junio, como lo marca la Constitución Política del Estado de Puebla.